Análisis de métodos de control de vegetación para la prevención de incendios forestales en España. Cuando nos corresponde realizar intervenciones en el territorio que permitan compaginar criterios de conservación con actividades humanas tradicionales, es muy frecuente actuar sobre la vegetación para poder compatibilizar diferentes usos de la tierra, recuperar capacidades perdidas o favorecer discontinuidades. En muchos casos, esta puede ser una estrategia eficaz para evitar la aparición de incendios y su posterior propagación. Desde su origen, los equipos SEPRIF del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han mostrado su inquietud por conocer y determinar el mejor tratamiento y método para la eliminación de la vegetación no deseada en zonas de alto riesgo de incendios forestales, donde estos muestran una alta frecuencia y una causa muy específica. De esta inquietud y con el fin de conocer las bondades y distorsiones que los diferentes tratamientos pudieran producir en nuestros montes, se puso en marcha en 2010 una línea de trabajo de investigación y experiencias encomendadas al centro de Lourizán, en Pontevedra, que permitiera conocer en detalle y en un intervalo de tiempo adecuado las singularidades más relevantes que puedan determinar en cada caso el mejor tratamiento a seguir. Fundamentalmente, nuestro acercamiento ha sido abordar los efectos de los tratamientos preventivos de manipulación de los combustibles, básicamente sobre sus efectos sobre dos pilares fundamentales del ecosistema, la vegetación y el suelo como soporte de vida, los dos y sumamente ligados a todos los procesos de funcionamiento del ecosistema, ¿no? Nuestras actuaciones como investigadores han ido de la mano, realmente, de las actividades de los SEPRIF, ¿no? Y hemos seleccionado precisamente tres dispositivos experimentales que se han instalado precisamente en comunidades de matorral donde ellos están realizando su labor. Una zona en la Sierra de Gredos, que ha sido el último lugar que hemos instalado, ¿verdad?, en una comunidad de Piorno. Una comunidad de Brezal. Eso corresponde a la Sierra de Dreiras, en Orense, donde hay una comunidad que es una mezcla de Erica australis y carquesa. Y luego otra zona, Cantabria, ¿verdad?, donde la comunidad fundamentalmente está dominada por el hules, por el tojo, es un tojal, pero también con mezcla de distintas ericáceas. Creemos que con eso reflejamos unas zonas importantes de la mitad norte, donde las landas o los brezales, de una manera muy general, pues tienen una representación abundante, ¿no? Y mientras que el piornal, pues ya es una especie muy típicamente mediterránea. Estamos viendo unos aspectos de evaluación de esos tratamientos desde el punto de vista de sus efectos en el suelo y en la vegetación, pero al mismo tiempo queremos promover también con este estudio la concienciación en el sentido de que se necesita esa actuación humana para que esos sistemas se mantengan. En cada uno de estos tres sitios experimentales están instaladas 16 parcelas, con cuatro réplicas de cada uno de estos tratamientos y cuatro parcelas control testigo sin tratar para el seguimiento de los análisis edáficos. En cada una de estas parcelas se ha realizado un seguimiento de la cobertura vegetal por especies, también la frecuencia de aparición de especies, se han seguido en plantas individuales su capacidad de rebrote, la emisión de brotes, la longitud de los mismos, también la emergencia, la capacidad que tienen estas plantas que en las tres comunidades están dominadas por rebrotadoras de reproducirse a través de semilla. Para ello se ha hecho un estudio comparativo de la emergencia de plántulas en campo con la emergencia de plántulas en invernadero, tras habernos traído aquí una serie de muestras de suelo sin alterar, de las que hemos hecho un seguimiento de esa emergencia durante los dos primeros años tras los tratamientos. El análisis de la vegetación en campo, digamos que tiene como dos partes. Una que es el estudio de cómo se va regenerando la cobertura vegetal,
Para eso lo que hacemos es utilizar el método del transecto lineal, en el cual se va midiendo sucesivamente sobre una cinta métrica la longitud que ocupa cada una de las especies. Sobre la longitud total de ese transecto podemos calcular la cobertura que ocupa cada una de las especies a lo largo del tiempo. Asociados a esos transectos para el análisis de frecuencia y de emergencia de plantas, se instalan unos cuadros de un metro de lado en el que se cuentan el número de plantas que aparecen de cada especie y el número de plantas que son que han emergido a partir de una semilla. Con esta información podemos obtener la frecuencia de aparición de cada una de las especies presentes en el complejo y también poder así calcular índices clásicos de diversidad vegetal, saber el número de especies, la heterogeneidad en la distribución de esas especies y sobre todo si la dominancia inicial por parte de alguna de las especies herbáceas o de matorral se mantiene después de los tratamientos. Los resultados que hemos obtenido en los dos sitios experimentales tratados en 2010, de los cuales tenemos ya 4 años de datos, nos dicen que no hay diferencias en la capacidad regenerativa de esas dos comunidades, el Tojal de la cordillera Cantábrica y el Brezal Carqueixal de la parte interior de Galicia. Esto, bueno, pues tiene interés desde dos puntos de vista. Uno, la conservación de esos matorrales, que son comunidades a proteger, y otro desde el punto de vista de la gestión de prevención de incendios, porque le da a los gestores del territorio, digamos, una capacidad de poder elegir tratamientos, teniendo en cuenta que los efectos sobre la regeneración de esos matorrales van a ser similares. Demuestra también una capacidad grande de estas especies, que son eminentemente rebrotadoras, de recuperarse después de una intervención. Para el dispositivo de Gredos, que está en una fase inicial, lo que sí podemos decir hasta ahora es que la regeneración de estos piornos depende básicamente del rebrote. Hemos encontrado, tanto en campo como en invernadero, muy poca emergencia de plántulas y que su supervivencia es extremadamente alta, con una ausencia total de mortalidad en esta primera fase del estudio. Hay siempre una preocupación grande al eliminar la cubierta vegetal o al alterarla de alguna manera, de favorecer las pérdidas de suelo por erosión. Nosotros en este estudio estamos enfocando este aspecto utilizando un simulador de lluvia. Las simulaciones de lluvia permiten hacer comparaciones entre tratamientos de una manera eficaz y rápida y te dan una información muy fiable de cómo se altera la velocidad de infiltración de la lluvia en el suelo como consecuencia de la alteración de esa cubierta. Entonces hemos realizado varias simulaciones de lluvia dentro de las parcelas justo después de haber ejecutado los tratamientos en los 3 sitios experimentales y lo que hemos encontrado es que la modificación de esa velocidad de infiltración es muy pequeña, quizás es la quema porque elimina de alguna manera parcialmente la cubierta orgánica del suelo, mientras que en el desbroce esa eliminación no se produce y en la trituración, al contrario, se incrementa esa cubierta al adicionar los restos de la vegetación. Pero esas modificaciones son realmente pequeñas y la cantidad de sedimentos producidos o la escorrentía generada es muy baja en los 3 casos. O sea que se puede concluir que también desde el punto de vista de la susceptibilidad a la erosión, cualquiera de los 3 tratamientos responden de una manera similar y que desde este punto de vista cualquiera de los 3 tratamientos también son técnicas que pueden ser usadas sin riesgo de alterar esas propiedades del suelo y sin inducir un riesgo alto de pérdida de suelo por erosión. Una vez las muestras han sido recogidas en campo, las procesamos en laboratorio. En primer lugar, tenemos que tamizar esas muestras por tamices de diferente luz de malla, según sean muestras de la cubierta orgánica o del suelo mineral. Y eso es importante porque son las propiedades
que de esos estratos más superficiales, las que se pueden ver alteradas por los tratamientos preventivos y por otro tipo de impactos y perturbaciones. Una parte es la que va a ser destinada a análisis microbiológicos y otra parte se destina al secado para análisis químicos que se realizan en muestras secas y en algún caso molidas. Las propiedades físicas tienen gran interés en relación con los tratamientos que se están efectuando de reducción de combustible porque la alteración de la estructura del suelo puede conllevar la pérdida del mismo debido a la erosión. Eso es lo peor que puede pasar, que el suelo se pierda. Pero, aunque no se pierda, puede también ocurrir que algunas de sus propiedades importantes, determinantes de su calidad, queden alteradas. Entonces, eso es lo que se pretende evitar manejando de una forma adecuada la ejecución de esos tratamientos, en unos niveles que no se perturbe el suelo. Puede ocurrir que si hay un fuego intenso o un tratamiento de quema prescrita es algo más elevado de lo que se desea, pues que esa estabilidad disminuya. Entonces esto puede conllevar pues un aumento de la posibilidad o susceptibilidad a la erosión, puede también influir en la infiltración de agua y afectar a importantes procesos. La estabilidad de agregados se puede determinar por muchos métodos. Algunos de ellos son la estabilidad de agregados al agua por simulación de lluvia. Esto se puede hacer en campo y también en laboratorio. También se puede hacer por métodos de tamización en húmedo que imitan un poco la fricción que podría haber en los regueros de agua que se forman en el monte. Y también se puede determinar en seco la distribución de los tamaños de partículas. En cuanto a las propiedades químicas, la materia orgánica o el carbono es fundamental. Su valoración desde cualquier punto de vista es imprescindible porque los cambios en la materia orgánica van a influir a su vez en muchas de las otras propiedades que estamos analizando. Por ejemplo, el que se altere la materia orgánica va a influir en la estabilidad de agregados porque es uno de los principales agentes cementantes en el suelo. También va a influir en la disponibilidad de nutrientes, también va a influir en la actividad microbiana, es decir, que la evaluación de este parámetro es básico. El carbono nosotros lo determinamos en un analizador elemental, en el cual, mediante la combustión de las muestras, obtenemos los gases que se producen en esa combustión y los analizamos mediante infrarrojos. Al mismo tiempo analizamos el nitrógeno total con el mismo equipo y también determinamos el azufre. En cuanto a las propiedades microbiológicas, que se consideran que son importantes indicadores de la calidad de un suelo, los microorganismos representan muy poco de la fracción viva que existe en el suelo. Se considera que simplemente son un 1% o un 2% como mucho en suelos de muy distintos tipos. Pero a pesar de esos pequeños porcentajes parecería que bueno, pues que no tendrían mucha importancia y sin embargo son decisivos porque llevan a cabo el 90% de las reacciones que ocurren en el suelo de descomposición, mineralización de nutrientes, inmovilización, etc. Por tanto, es importante el considerarlos cuando se hace una evaluación de la calidad del suelo. Podríamos agrupar las determinaciones microbianas que hacemos en tres tipos. Uno que es evaluar su masa, la biomasa que tienen los microorganismos. Otro es determinar su actividad. Y otro parámetro de gran interés es la evaluación de su diversidad. Lo que hemos visto es que hay una elevada variabilidad estacional a lo largo del tiempo en las propiedades analizadas, que fueron 24 propiedades químicas y microbiológicas y alguna física. Hemos visto que la variabilidad estacional es importante, incluso muchas veces superando a la variabilidad
asociada a los tratamientos. Eso indica que estos han tenido en conjunto un impacto moderado o leve o incluso nulo en algún caso en las propiedades analizadas. Los efectos además han sido poco persistentes. De las 24 propiedades, la mayoría de ellos a los 2 años ya se habían recuperado. Los parámetros microbiológicos fueron más sensibles a los tratamientos que los parámetros químicos. Los microorganismos tienen temperaturas letales de 60 grados centígrados, 100 grados centígrados. Entonces era lógico esperar que esos parámetros reaccionaran con más rapidez. Y así lo han hecho, y de todas maneras decir que a pesar de que han reaccionado más intensamente que otros parámetros, los cambios han sido relativamente moderados. Por todo ello, pues podemos sacar las conclusiones siguientes, y es que los tratamientos de reducción de combustible han tenido un impacto muy moderado o leve en las propiedades del suelo analizadas, todas ellas indicadoras de su calidad. Parece que no se ha producido un deterioro, que era lo que queríamos evitar, un deterioro de sus propiedades, y que por tanto podríamos decir que los tratamientos son aconsejables, pueden efectuarse sin temor a producir una degradación del suelo, siempre que se hagan en las condiciones, que se han realizado. Pues hemos dado los primeros pasos realmente, ¿no? En ese sentido de tomarle el pulso a esas comunidades vegetales en cuanto a su respuesta en términos de las plantas y también las propiedades del suelo. Pero realmente pues queda un camino todavía importante, en el sentido, por un lado yo lo veo doble o triple. Por un lado, otras comunidades no han sido analizadas, y tenemos en España pues zonas, afortunadamente tenemos una riqueza florística extraordinaria, y hay zonas pues de coscoja y coscojales, ¿verdad?, que son comunidades también muy castigadas por el fuego. Hay, por ejemplo, zonas de jarales también que están sin analizar. Y bueno, confiamos que en el futuro pues esa línea pueda expandirse y tengamos un conocimiento más completo de otras zonas de actuación, precisamente de los EPRIF, y donde hay problemas también recurrentes de incendios, ¿no?, de incendios forestales. Por otro lado, desde el punto de vista científico, pues claro, hemos desarrollado un estudio ahora de 4 años que le falta perspectiva temporal, ¿no? Y sobre todo nos preocupa un aspecto particularmente interesante también desde el punto de vista científico. Lo que hoy sabemos de los efectos del fuego se debe a una combinación en realidad de factores del propio incendio, del propio fuego, ¿no? Por ejemplo, pues la frecuencia con la que actúa, ¿verdad?, la severidad, la intensidad, por decirlo de alguna manera, o la gravedad con que ese factor está incidiendo, la superficie en la que está actuando, etc. ¿No? Hay una serie de condicionantes que modulan el efecto de cualquier perturbación, también la quema prescrita o también el desbroce o la trituración, ¿verdad? Entonces lo que entendemos que puede ser muy interesante y que daría mucho juego también, sobre todo pensando la gestión futura, ¿no?, de esos territorios, es poder analizar el efecto de algunas de esas variables que he mencionado. Por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia es quizá el factor más llamativo que modula, que hace que cambie, ¿verdad?, pueda cambiar el efecto de esos tratamientos. Es decir, una planta puede, en términos sencillos, puede rebrotar de una corta o de un triturado, pero si lo sometemos a ese mismo tratamiento durante muchos años de una manera repetida, probablemente su capacidad de rebrote va a disminuir. Y va a disminuir además en esa comunidad quizá el papel que unas especies y otras están jugando, con lo cual pueden especies que a lo mejor son fijadoras de nitrógeno o especies que son menos exigentes en cuanto a las características del suelo, puede alterarse ese equilibrio. Entonces nos preocupa y nos parece muy interesante, muy conveniente, que ese estudio en el futuro aborde ese aspecto que, insisto, va a estar muy ligado primero a una mejora del conocimiento científico de los efectos de esas perturbaciones. Ya va a tener por sí solo un valor científico interesante, pero desde luego va a tener también una aplicabilidad notable desde el punto de vista de la gestión de esas comunidades vegetales, ¿no?